Aquí finaliza el horario de protección al susceptible. A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres. Todo lo que se diga o se insinúe debe ser interpretado con humor. Bienvenidos a Para Alquilar Balcones o para los amigos, el show de la noche, dijo el Dire. Bien dicho está, porque hoy en la Argentina, bueno, vivimos otro día que vale por mil en cualquier lugar normal del mundo. O sea, acá, toma asiento, te digo, porque se viene con todo el programa de hoy, porque pasó de todo, como siempre. Entre todos los frentes de conflictos que abrió el jabo desde que asumió, ahora sumó uno nuevo con el rubro yerbetero. Lo malo es que nos podemos quedar sin yerba en el verano, lo bueno es que va a bajar el índice de violencia en los campos de golf de Pinamar. Hay que ver el vaso medio lleno, ¿eh? Vas a enterarse de eso aquí en PAP, por supuesto. Además, Lali Espósito grabó un videoclip en pleno centro porteño promocionado por Spotify. ¿Y qué hicieron los tuiteros libertarios? Obviamente, propusieron boicotear el servicio, menos la Pistarini, que parece que recibió un WhatsApp de Lidron que decía, portate bien, dale. Y dijo, no, yo me bajo, yo sigo con Spotify. Dice, tranqui con eso. Toda la info de esto de Lali, el escándalo de los tuiteros libertarios, va a estar aquí en minutos en PAM. Y Susi Jiménez, nuestra diva número uno, sorprendió al compartir un video en el que se la ve montada una valija inteligente diseñada para que uno pueda sentarse y usarla como medio de transporte para desplazarse por el aeropuerto. No sé si la conocen. Te sentás en la valija, levantás como un manubrio y ¡bing! Y andás arriba de la valija. Está buenísima. Lo que te puedo decir es que es más rápida que ella y Miguel del C juntos. Así que no te la pierdas a Susana montada en la valijita en minutos aquí en PAP. Ahora sí, llegó el momento de meternos de lleno en la información con las misceláneas del día. Misceláneas. En medio de tensiones por la apertura de importaciones y reclamos del sector por condiciones tributarias más competitivas, ni el presidente Javier Milei ni su ministro de Economía, Luis Caputo, participaron de la 30ª edición de la Conferencia de la Unión Industrial Argentina. Acá estamos en la 30ª Conferencia Industrial que organiza todos los años la Unión Industrial Argentina. Precisamente este año se hizo acá en el Centro de Convenciones en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que vemos todo, lo que yo puedo ver acá, justo estamos en un coffee break. Cheto, ¿no? Se ve mucho empresario, pero no se ve gente de gobierno, que es lo habitual, ¿no? ¿Cómo? ¡Hey! Que no vino el presidente Javier Milei, ni va a venir, tampoco el ministro de Economía, Luis Caputo. Se hablaba en algún momento de Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que tampoco. Oh. Se hablaba de Sturzenegger, ministro de Regulación, tampoco. El desregulador. Hoy la relación, por más que algunos empresarios quieran bajarle el tono, está tenso entre los industriales y el gobierno. Bueno. La máxima tensión se expresa porque la postura del gobierno, sí. Y lo vimos públicamente en un tuit que se comenta mucho acá, el tuit de José Luis Esper. Que dijo, los empresarios son caraduras, le dijo a los industriales. Y acá lo primero que te dicen es, no nos gusta que nos digan caraduras. Pedimos respeto, de hecho. También dijo, fueron las palabras de apertura, sí, de Martín Rapalini. Los mismos empresarios que lo apoyaron y hasta pusieron $25,000 en una fundación libertaria, ¿eh? Bueno, para este producto ya se venció la garantía y no hay devolución, ¿eh? Listo, adentro. En su discurso durante la ceremonia de entrega de sables, el presidente Javier Milei anunció la prohibición para que los presos se muden de cárcel por cambios en la identidad de género, instando a que todos los servicios penitenciarios provinciales se adhieran a la medida. En las últimas semanas se hicieron conocidos varios casos de delincuentes que, utilizando la ley de identidad de género, pretendían argumentar que en realidad eran mujeres que debían estar en una cárcel de mujeres. Tan solo la semana pasada se supo que el jefe de la banda de los Moros pidió 10 habeas corpus para cambiarse de género y poder percibir visitas de hombres. Solo en un país cuyos valores han sido profundamente trastocados puede permitirse semejante barbaridad. Por eso, con nosotros esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo. Los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género. En la entrega de sables no se puede cambiar el ídem, ¿no? Queda como moraleja. ¡Oh, pará! Otra idea. Se podría armar una nueva cárcel genderless, ¿no? Sin género.
Atención con las monas también, nueva movida del narco, las monas. En modo campaña, para ganar la madre de todas las batallas, hablamos de la provincia de Buenos Aires. El diputado nacional por la Libertad Avanza, José Luis Espert, pasó por TN para criticar la novela Come Tierra, de Dolores Reyes, incluida en bibliotecas escolares, como parte del programa Identidad Bonaerense y que el gobierno busca prohibir. José Luis, ¿qué pensás de esto, del libro en sí mismo, de que ahora lo tradujimos a múltiples idiomas? Bueno, yo creo que es una afrenta para cualquier bonaerense, para cualquier argentino, para cualquier papá que está mandando a sus chicos al colegio. No les enseñan bien a sumar, a restar, que no les enseñan lengua como corresponde, química, física, pero sí les enseñan o les muestran libros con pornografía explícita. ¡Y un libro! ¡Y se agarramos un libro! ¿O este o alguno? No, pero sí, entero no lo leí, pero sí lo tuve en mis manos y dije cosas. No leyó, pero con solo tenerlo en sus manos se calentó más que mirando por Inga. Lo tuve en mis manos y ya está, dice, qué tremendo. Uno de los rubros más afectados por el DNU de Javier Milei fue el cervetero, que padeció la desregulación y baja de precios que no solo no se trasladaron a los consumidores, sino que también complicaron a productores cosecheros que amenazan con un paro total de 4 meses y un verano con desabastecimiento. Los productores yerbateros de la provincia, me incluyo porque también soy yerbatero, se ha decidido paralizar la cosecha, lo que se denomina zafriña. Cambio de canal, no me interesa lo que dice. Se decidió no hacerla, no cosechar, por los malos pagos que las industrias, los molineros, ejercen a nuestras cooperativas y los secaderos, y a la viceversa hacia nosotros, ¿no? Y mis amigos saben que no me pueden contar nada, así que no me interesa nada. Toda esta historia comenzó, digamos, con el mega decreto firmado por el presidente Javier Milei, que desreguló la actividad y quitó unos precios oficiales que tenía la yerba. Entiendo que ¿no? son periodistas, que tienen que preguntar, pero soy una persona honesta, no me interesa lo que dicen, si no miro la tele. De diciembre para acá, que se arrancó la cosecha de este año, se arrancó a 370 pesos, algunas cooperativas llegaron a pagar 400 pesos el kilo de hoja verde. Y terminaron la cosecha a 150 y 180, o sea, de 400 bajó a 180 y a 150 también. Pero con plazos 30, 60, 90 y 120 días. Y a ustedes, los consumidores, fue lo contrario, a nosotros nos bajaron. Pero a ustedes les subieron, porque de diciembre a hoy el precio subió. Desabastecimiento de yerba por 4 meses. O se dispara la venta de preservativos o se viene un super crecimiento de natalidad, ¿eh? Lleno de pibes va a estar el 2026. Atención. Puede pasar de todo, vamos a ver qué pasa. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, celebró su cumpleaños número 41 realizando la postura de yoga, conocida como sirsasana o parada de cabeza, en las orillas del río en la ribera quilmeña. Descripción gráfica del peronismo, patas para arriba. Así queda. Ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, defendió un proyecto de ley impulsado por Carolina Lozada que busca endurecer las penas para los delitos de falsas denuncias y falso testimonio en casos de violencia de género. Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente, se creó una concepción hipócrita de hermana, te vamos a acompañar, tenés que denunciar, y eso no es siempre. Mirá vos, me entero ahora. Crea situaciones injustas, gente en prisión por denuncias de casos de género. No hay que decir nada. Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona. Ni que hablar una denuncia verdadera, ¿no?
Igual muy alentador para aquellas que no se animan a denunciar. Vamos avanzando. Vamos bien. Muy bien, Cuño. Siguiendo con el tema, el cantante y ex candidato a intendente de La Matanza por la Libertad Avanza, Gustavo Adrián Martínez, mejor conocido como El Dipi, fue procesado por triple abuso sexual tras ser denunciado por una militante libertaria. Una noticia también muy trascendente la tiene Rodrigo. ¡Ay, bueno. Sí! Mirá. ¡Ay, qué lindo! Más allá del pelo, mirá. ¿Quién es? Sí. Las facciones, ¿eh? El Dipi, estoy hablando de Martínez, concretamente ese es el nombre de él, Adrián Martínez. ¿Really? Ok. Gustavo Adrián Martínez está procesado por abuso sexual con acceso carnal en tres oportunidades. Realmente, esto es para sacarlos a patadas todos estos delincuentes. Estoy podrido de toda esta ferviente gente. Ferviente defensor de Milei. Bueno, él se presentó para el cargo precisamente de intendente de La Matanza por Milei. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Según consta en la causa, le habría prometido, le habría engañado a su víctima, prometiéndole un trabajo vinculado, bueno, a un eventual triunfo de Javier Milei. Exactamente. ¿En Argentina? Sí. Que el Dipi le prometía un trabajo dentro del Estado, en algún lugar. ¿Sorprendidos? No, bueno, yo tampoco. Pero igual, seguro que con lo de Cuño Libarona se cae, ¿eh? Así que vamos a seguir el caso, pero no creo que prospere. La cantante, Lali Espósito, realizó una convocatoria especial para que sus fans participen en su nuevo videoclip No Me Importa. Por este motivo, tuiteros libertarios llamaron a boicotear la plataforma musical Spotify que promocionó el lanzamiento del nuevo sencillo. Y si dijo No Me Importa ayer en plena ciudad de Buenos Aires, ¿por qué? Porque empezó a anunciar primero en redes sociales que se iba a venir una nueva canción, un nuevo tema, pero en un momento convocó a sus fans, cerca de 250 fans, para que se hagan presentes en un lugar sin saber lo que iba a pasar. Y lo que iba a pasar era que iba a grabar su videoclip con ellos, con sus fans. La misma de ayer, la incondicional. Parece que Lali está sacando, creo que una nueva canción, sí, que hizo una publicidad pasando en una 4x4 por las calles. Está bien. Bueno, nada. Llorá lo otro. Llorá el mensaje de Spotify. Y Spotify que eso sí le clava una cita diciendo que, no sé, en un idioma bueno, raro. No está bien, pero viste, digo, bueno. Y bueno, nada. Básicamente se quiso ganar. El CM se quiso ganar el aplauso de cuatro boludos, porque literalmente es... La posición son cuatro, boludo. De última lo habías hecho en Instagram, boludo. Sí. En Twitter no, papá. Y fue una campaña directa de publicidad para su directa competencia, que es YouTube Music. A ver, baja, quiero ver las respuestas. ¿Hay un ratio ahí? A ver. Qué barato que está YouTube Music. Y 16K. Contra 6. A ver, para abajo. Ah, siempre yo y el gordo. Un salame. O tres salame. Opinando desde una computadora. Sí, boludo, papió el brazo armado en redes. ¿Eh? Sí. Pero... Era gracioso. Ellos dos primero estaban. Igual está perfecto el boicot, ¿eh? Porque de hecho, si das vuelta a la cinta del tema, se escucha la dualidad del trabajo representado en las mercancías de Karl Marx. Presten atención, si tiene cassette, denlo vuelta, como decíamos con el de Yuya, ¿se acuerdan? Que decía, el diablo es magnífico. El administrador de un consorcio marplatense les comunicó a dueños e inquilinos la necesidad de encarecer expensas por una necesidad que pareciera no estar muy justificada. Mar del Plata, la pileta de un edificio tiene 50 centímetros de profundidad y el administrador quiere poner un guardavidas. La decisión, que aumentaría considerablemente las expensas, sorprendió a dueños e inquilinos. Martín Tetaz ya estaría armando una comisión para que se aplique en todos los edificios. Susana Jiménez se convirtió en tendencia en redes sociales tras compartir un video donde muestra su recorrido por los pasillos de Telefe sobre una innovadora valija inteligente. Es la guitarra de Lolo. Na, 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 na. Es la guitarra de Lolo. De
es muy rápido así. Cola Pinto. Bueno, que yo quería ir a China a comprarlo y resulta que está acá. Anda a China. Anda a chupar piquito chino. Anda. Es increíble. Es increíble, te juro. No puedo creer. Después de tantos años de carrera, algo inteligente tenía que tener, ¿no? Se hizo viral un video de un efectivo de la policía bonaerense totalmente borracho mientras realizaba un control vial. O sea que podemos seguir trabajando tranquilo. Por ahora no. Por ahora no. ¿Qué tenemos que esperar ahora? Tenemos que esperar a ver qué carajo. Tómate un minuto y pasa la vida. Pasa con el Renault 9 que está haciendo maniobra. Ah, está bien. Pero no, él no, porque él está laburando, digamos. Mira. Para ver un momento para ver dale, ahí aguantamos un cachito o podemos ir laburando sí. Tranquilo. Ojo que por ahí está haciendo un trabajo de investigación sobre cómo se siente un borracho antes de ser detenido, ¿eh? O sea, por ahí es, ojo, ¿eh? Vamos con el tema del día. El tema del día. Yanina Latorres destrozó a Yuyito por haberla tratado de cornuda. A Yanina la brotó un Yuyito. Leas más picantes de las últimas horas, ¿por qué no? Hablamos de Yuyito González. Primera dama, ¿se le puede decir primera dama? Claro. Con demora. Nada más. Sí. Y Yanina Latorre. ¡Apa! ¿Qué pasó en las últimas horas? Nada, ustedes saben que Yuyito González, la novia del presidente, tiene un programa de televisión. El día domingo, Yanina Latorre había estado en el programa de Susana Jiménez. Por alguna razón, cuando Yuyito González presenta esta noticia, hace alusión con una broma casi casual a los famosos cuernos públicos de Yanina Latorre. ¡Vamos a ver! Dijo que no, bueno. No se separó por la guita, no se separó por la política, se separó por los cuernos que yo conté en primicia en LAM. Ah, él le confesó ese día y le dijo que era todo verdad. Pero él quiere volver. Qué raro. A mí lo que me impresiona es que se ponga tan rápido de novia. Bueno, Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones sí. Y los cuernos, así que lo tiene, tiene un máster del tema. Se sintió ofendida y acto seguido en un programa ayer en las redes sociales, después en un programa creo que tiene de streaming o de radio, no sé qué tiene, porque la verdad que no sigo su momento, su actual momento periodístico, y a la noche en el canal de televisión donde trabaja, en LAM, arremetió contra Yuyito González de una manera realmente espantosa. Lo vamos a ver ahora, señor director. Cumplí. ¿Qué dijo Yuyito? Oh, pobre Yuyito, muy fondo de olla. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Léeme, vení, atendamos a Yuyito primero. Hoy tengo muchos casos. Yuyito acaba de decir que Yanina sí. Latorre sabe de cuernos y humillaciones. Sí. Hablando en la entrevista de ayer de Susana. Prefiero saber de cuernos y humillaciones y no ser amante de expresidentes y de tipos casados. ¿Algo más que le tengo que contestar a Yuyito? ¡Púmbate! ¿Eh? Súmamela, Yuyito, que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelotudez. Explícame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Y me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué quieres que haga? Soy la víctima, Yuyo. A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del presidente a tratar a las mujeres. ¡Púmbate, viejo! No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Quiero verte si te invita Susana y haces 11 puntos! ¡Pedazo de fracasada! Me calenté. ¿Por qué
me tienen que decir cornuda todos los días, boludo? Estoy podrida que me digan cornuda. ¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? Cornudos somos todos igual, ¿no? Cornudos somos todos. ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Bueno, la verdad, vamos a empezar. Se hace la pastora, ¿no? Estuvo en el... Estuvo. ¡Viva el papá! Te hiciste famosa por mostrarle las tetas a los cómicos, básicamente, y ser un trofeíto. ¿Me pega? ¿Te flagela? ¿Me flagela? ¿Qué? ¡Me destroza! ¡No! ¿Qué quieres ver? Mira, te vas a convencer de una vez y taparás esa boca, esa farsa. ¡Ah! Mira ahora. A ver. Bueno, no sos ningún ejemplo de nada, eras la amante de Menem. Ahora tenés un poquito de visibilidad porque estás con el presidente. Te la das de conductora y te querés hacer la pelotuda. No sabés ni conjugar ni conducir, ni tenés información y te querés hacer como que sos una Susana. Viste que Susana parece que está ida. ¿Eh? Y quedaste tan caliente que no te llevaron de adorno de Milei a la entrevista de Milei con Susana, que voy yo, invitada por mí misma, no como vos que sos adorno de un presidente de turno. Y te la agarrás conmigo y me tratás de cornuda. Explícame el problema y el máster. No tengo ningún máster en cuernos. Una vez mi marido me metió los cuernos, lo vendieron, listo, terminó. Lo perdoné. ¿Tenés algún problema? ¿Vos nunca nadie te metió los cuernos? Re. Yo prefiero perdonar un cuerno y no salir con presidentes y meterme con tipos casados. Y hasta acá me llegó el humor, Yuyito. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tragedia! Sos una total desubicada. Que alguien que asesora al presidente le explique que la que quiere ser primera dama no puede tratar a una persona que fue al living de Susana, la pasó bien, midió y la rompió de cornuda. Sos una pobre mujer, y te lo digo en serio. Y hoy subí una historia a Instagram pegándote y me la bajaron. La verdad, yo pensé que teníamos libertad de expresión. Bueno, está bien, pero viste, tío, bueno. Eso, y que querés ser el adorno de él y que no te invitan a ningún lado, porque no servís ni para espiar. No tenés carisma, no das rating, no sos inteligente, nada. Lo único que tenés es una cara bonita. Y que en algún momento fuiste un sex symbol, unas tetas así de grandes, y los músicos o los cómicos se reían de vos desnuda. Es lo único. Me quiero comprar ropa nueva. Garrafita. ¿Qué? Garrafita, voy a dejar la lima. Garrafa. Ay, mamá. Garrafa. Garrafa. ¿Qué te pasa, Garrafa? Garrafa. Ay, yo tengo. Hay mucha información dando vueltas. ¿Qué me importa? Janina le dice: ojalá te inviten a Susana y hagas 11 puntos. Sí. ¿Qué pasó? Cuando fue Milei, lo que me dijo Brenda a mí ayer es que Yuyito no quiso ir porque era el espacio de él. Lo que también dicen es que no la querías. O sea. Era malísima. Ella perdonó al marido, chico, hello, pasan todas las mejores familias. Todo respeto a Janina, que hace periodismo, decirle que Yuyito no solamente mostrará los pechos. Estamos con problemas de sonido, a ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención. ¡Concha de tu madre, no soy yo! Yuyito González, en los 80, fue emblema de Radio de Revista. Estamos de en el 2020, del país. Estamos más de 80. Si no fuese novia de Milei, nadie está hablando de mí. No, la verdad que no. Que le tiró a cualquiera, le tiró a Janina. Aparte que le tiran que es pastora. Si ella tiene un pensamiento, una ideología o una creencia, ¿cuál es el problema? Mira, entre mujeres nos tenemos que cuidar y más pero en una presidencia donde no nos banca a las mujeres. No, stop. Y vos sos la primera dama y salís a decir, ella sabe de cuernos y de humillación, habla muy mal como mujer. Y tiene razón. Que quizás con este hecho el presidente pueda percibir lo que significa que ataquen a una mujer por el simple hecho de tener, como digo yo siempre, concha. Porque en realidad, desde ahí se ataca a una mujer. Olvídate. Compite por las peleas del año, ¿eh? Compite por las peleas, sin duda. Sin duda. Bueno, me dijeron, bueno, listo. Tenía ganas de pelearte. Perfecto. Listo. Gracias, ¿eh? Que apure, dale. Chao. ¿Me puedo quedar toda la noche?
Yo creo que es más seguro meterle un supositorio a un dobo argentino que tirarle mierda a Yuyito en la tele, ¿eh? Prefiero el dobo argentino en mi caso. Próximo bloque, aracnofóbicos o gente temerosa o gente precavida también. La viuda negra es una arañita muy, 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 muy chiquita que parece que ahora la maldita resiste el frío y en el invierno tiene una sobrevida. ¿Y qué pasa? Te pica y es peligroso. Vamos a enterarnos cómo es, cómo identificarla y cómo prevenir sus ataques hablando con Germán Chelli, doctor en biología. Eso viene en el próximo bloque, así que no se vayan porque es una información muy interesante para tener en cuenta. Nos encontramos en minutito nomás aquí en PAB. Seguimos en Para Alquilar Balcones o PAB para los amigos. Y como les contaba en el bloque anterior, vamos a hablar de arañas venenosas y con mala fama. La especie mortal de araña que sobrevivió al invierno en Argentina y que implica un riesgo con el calor. La temida viuda negra, una de las arañas más venenosas del mundo, ha encontrado en Argentina un ambiente ideal para expandirse y su picadura puede ser devastadora. Para hablar de ella tenemos en línea a Germán Chelli, doctor en biología. Hola, Germán. Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación, un placer estar. No, gracias por darnos bola. Ya te veo que tenés una foto de un bicho atrás. Sí, sí, sí. ¿Eso es de fan o estamos estudiando o algo así? No, soy muy fan. Estoy acá en mi casa, en un cuartucho que tengo donde trabajo. Me salvó la pandemia esto. Yo trabajo justamente con esos escarabajos que están ahí. Sí. Que son súper importantes en los desiertos porque con las cacas abonan el suelo y son fundamentales para que el desierto siga existiendo. Si no, no habría médanos y, por ejemplo, Madryn se inundaría cada vez que hay luna llena. Porque los insectos tienen mala fama, pero son vitales, ¿no? Para el ecosistema y para nuestra vida propia, ¿no? Exactamente. Yo soy entomólogo, soy investigador de CONICET y docente de la Universidad San Juan Bosco acá en Madryn. Y hace 25 años que hago exactamente eso, tratar de cambiar la idea que tiene la gente sobre que los insectos y los arácnidos son malos, ¿viste? Nosotros usamos a los bichos desde un punto de vista aplicado, pero resaltando las cualidades positivas que tienen, ¿no? ¿Eh? Hace, ya te digo, un montón de años que estudiamos el efecto de... Son muy buenos indicadores ambientales, especialmente estos que no vuelan, ¿viste? Porque como caminan poco, todo su ciclo de vida lo desarrollan en un radio de 50 metros. Son muy, muy sensibles a los cambios ambientales. Y puntualmente, si hablamos de las arañas, ¿qué porcentaje de arañas que tiene este país son buenas para el medio ambiente e inofensivas para la gente? No, hay un montón de arañas. La verdad que no sé qué cantidad de especies hay en el país. La verdad que son un montón. Acá en Madryn hay cerca de 40 y solamente dos son peligrosas. Por eso, ¿qué? Un 90% de las arañas son inofensivas, por ejemplo, más o menos. Sí, sí, más del 90%. En Argentina no hay más de 5 o 6 especies peligrosas y creo que me quedo largo. Por eso está bueno. Básicamente son las 7 especies de viuda negra que hay. Está la araña de los bananos y la loxoceles, son las más peligrosas. Después, el resto de las arañas son benéficas. Muchas se usan como control de plaga en cultivos. Ese fue mi primer trabajo allá en la Universidad de La Plata, en el CEPAVE, donde yo empecé a trabajar con araña. Y la verdad que son muy buenos también indicadores ambientales. Acá hicimos en el año 22. Un chico que ahora es investigador hizo un estudio y demostró que son muy buenos indicadores de incendios, por ejemplo. Ah, mira, ¿por qué? El efecto que produce los incendios, porque son muy sensibles a los cambios que generan el suelo. Ajá. Y a los cambios que generan la cobertura vegetal. Las plantas se recuperan mucho más rápido, en cambio los insectos, después de 10 años del fuego, todavía te siguen marcando que ahí hubo un disturbio muy grande, ¿viste? Mirá. Y nosotros acá en Chubut hemos tenido una historia bastante triste con los fuegos recientes. De hecho, en el 2018 se quemaron 6 casas acá en Madryn por un fuego no intencional. Estaban quemando hojas para, ¿viste? Esa costumbre que tenemos de quemar hojas. Se le fue de las manos el fuego y se quemaron 6 casas. Tremendo. Casi se quema toda península. No, ese el tema de los fuegos es tremendo. Y puntualmente hablando de la viuda negra, que es un poco lo que nos convoca y que también sirve para concientizar y decir, bueno, no es que ves una araña y matala, o sea, son muy pocas las venenosas, ahora se está hablando de la viuda negra. ¿Cómo la reconocemos a la viuda negra? Mirá, yo hace también 20 años que hago actividades con escuelas y siempre digo lo mismo, ¿no? La viuda negra es una araña negra que tiene una mancha roja en el culo. Yo le digo culo a los pibes y se mueren de risa, pero es fundamental, ¿viste? Porque esa palabra no se la olvidan más. Y en Buenos Aires no hay viudas negras, en la zona de Lamba no hay,
pero sí a partir del Tres Arroyos para abajo, sí, porque es bien de zonas áridas la viuda negra. Las viudas negras son bien de climas áridos. ¿Y dónde se esconden? ¿Dónde puede llegar a estar para la gente que vive en ese tipo, en esas zonas? ¿Dónde puede decir, sí, bueno, pará, acá entro con un palito antes de meter la mano, no? Ni hablar. Mirá, en esta zona nosotros estamos haciendo la primera estimación de abundancia de toda la historia de Chubut de viuda negra. Históricamente las viudas vivían en la naturaleza, en las cuevas de peludo, en el dosel de algunos arbustos, pero ahora estamos viendo que fundamentalmente están en la basura. Mirá. Nosotros tenemos un problema muy grande en toda Patagonia. No sé si vos has visitado nuestra Patagonia, sí, pero vos te avivás que vas llegando a las ciudades y vas por vía terrestre porque antes ves la basura. Uh-huh. Ves bolsas volando y bueno, todas esas cosas, toda la chatarra y todas las cosas que hay en los basurales periurbanos informales en las ciudades de la Patagonia, le dan refugios para que estos bichos proliferen. Refugios térmicos en invierno, porque nosotros hemos demostrado que hace 10 grados más adentro de la basura que afuera, entonces eso hace que los bichos no se mueran. Y también de refugios tróficos, porque ahí encuentran más comida, ¿viste? Entonces como que están en Disney. Y la araña se queda ahí, pasa el invierno como un oso, y después viene el calorcito y sale, una cosa así. Exactamente, y sobreviven más, ponen más huevos, y eso se correlaciona con que cada vez hay más gente picada acá en Chubut, ¿viste? ¿Y qué hay que hacer? Si te pica una, ponele. Mira, primero, ¿cómo nos damos cuenta que nos picó una viuda negra? Y segundo, ¿cómo es? ¿Te morís en 10 minutos o tenemos tiempo de hacer algo? No. Tenés un tiempo largo hasta que se cuadra. El cuadro clínico se instala por lo menos 8 horas, tarda en instalarse, ¿viste? Más al norte de Argentina, la gente se muere por picadura de viuda, es peligrosa. Pero acá en Chubut, por suerte, no se ha muerto nadie. Pero sí la pasás muy mal, ¿viste? Porque el veneno es neurotóxico. Produce contracción muscular generalizada, como un calambre generalizado. Imagínate si te duele el gemelo cuando te acalambras jugando al fútbol, lo que es que te duela todo el cuerpo junto, ¿no? Nosotros este verano vimos un chico acá en Las Plumas, que es un pueblito en el centro de la meseta chubutense, que 16 años, es un peón rural que estaba podando un árbol, un tamarisco, y lo picó una. Y el pibe se comió 6 horas hasta que pudo llegar al hospital y estaba todo contracturado, pobre pibe, ¿viste? La verdad que la pasó mal. Y no se murió porque era un pibe joven. Claro. ¿Y nuestro país está? ¿Nuestros hospitales están? ¿Todos tienen antídotos? ¿Estamos preparados para este tipo de casos en cualquier punto del país? Hay solamente 2 países de Sudamérica que producen el suero antilatroectus, que es la araña de la vida negra. Brasil y Argentina. Por eso es fundamental que se cuiden la salud pública, que es donde se produce este antiveneno, el suero que nosotros le decimos, porque sale $800 producir cada ampolla de costo. Y si nosotros lo tuviéramos que importar a Brasil, por lo menos va a salir el doble, ¿no? Así que es fundamental que podamos seguir manteniendo esto. Nosotros somos un referente histórico en lo que es en lo que tiene que ver con la entomología sanitaria, con los bichos que producen una posible peligro para la salud de la gente, ¿no? Y está buenísimo que esto se continúe. Nosotros, ya te digo, somos referentes desde Chagas Massa, con la enfermedad de Chagas, hasta el día de hoy. Tenemos muy buena reputación, hacemos ciencia de muy buena calidad en lo que respecta a la ciencia en general y a la entomología médica en particular. Te escucho preocupado, Germán. ¿Temés que se puedan meter con eso? La verdad que sí. Yo ya te digo, hace 22 años que estoy en CONICET, y estoy muy preocupado, sí. Por ejemplo, esto que llama tanto la atención, el chico, el becario doctoral que está haciendo su tesis doctoral estimando por primera vez la abundancia de vida negra de vinchuca en Chubut, está a punto de irse de CONICET, porque tiene una beca que acá cobra, este chico cobra $700,000, es muy poca plata, no le alcanza para vivir, y le ofrecieron un trabajo mejor al Ministerio de Salud y se va a ir. Entonces estamos perdiendo un recurso humano súper importante, ¿viste? Hace poco tuvimos la visita del presidente de CONICET y yo se lo planteé. Bueno, ojalá que se pueda hacer algo para revertir esta situación, ¿viste? Y lo que más me preocupa es que se está instalando esta cuestión de que todos los científicos de CONICET estudiamos gilada, que somos ñoquis, ¿viste? Nosotros nunca podemos ser ñoquis porque nosotros nos evalúan todos los años, entregamos un informe y esa evaluación muchas veces se da por pares del exterior. Es imposible comprar a todo el mundo, ¿viste? Y nosotros estamos entre la mejor ciencia del mundo, ¿viste? Entonces, yo la verdad estoy muy, muy preocupado. No, yo creo, la verdad, no creo que nadie cree eso de Batman, me parece que es como medio pan y circo. Y sí, lo que pasa es que no se habla por ahí tanto del riesgo que tiene estas cuestiones, ¿no? De vaciar el CONICET y de golpe que te falte la vacuna contra la viuda negra y ahí sí va a empezar a morir gente, ¿no? No solamente el CONICET, las universidades públicas también, no. ¿Viste? Que es donde yo me formé en una universidad pública, me formé en la Universidad de La Plata, ¿viste? Y la verdad que es peligroso, ¿viste?
Bueno, y no nos deprimamos. No nos deprimamos, pero es bueno hablarlo. Pero es bueno hablarlo porque realmente es preocupante. Hay muchas cosas que son importantes para nosotros que se pueden cortar. Imagínate que soy de Gimnasia Esgrima La Plata, estoy acostumbrado a sufrir. Yo soy independiente. Y vamos a sobrevivir. Y bueno, entonces. Juntémonos a sufrir juntos, entonces. Sí. ¿Qué sufrimos por separado? Vamos a tomar algo. Y sufrimos. Sí. Bueno, Germán, entonces, para, vamos a. Primero, ¿hay algún mail o algo, o un Instagram o algo donde la gente pueda contactarte si necesita información, sí, sobre este tema? Nosotros tenemos un grupo de Instagram, se llama Grupo de Entomología Patagónica, donde, ya te digo, hacemos un montón de actividades de divulgación y ahí publicamos las principales cosas que estamos haciendo hoy por hoy. No solamente esto de la viuda, nosotros por suerte, yo estoy como investigador a cargo del grupo, hay otro investigador que estudia arañas también. Yo estudio más que nada escarabajo, pero bueno, volví a estudiar un poco arañas. Esto es muy interesante comentarlo. Porque nosotros volvimos a estudiar Vida Negra porque nos pidió el Ministerio de Salud que lo hagamos. El Ministerio de Salud de Chubut nos pidió, por favor, que pongamos una persona para que estudie esto. Nosotros dimos respuesta a la sociedad y volvimos a armar esta línea de trabajo que yo ya hacía 20 años no la hacía, para dar una respuesta a la sociedad. Entonces esto también tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Uno está al servicio de la gente. Y como esto, también estamos estudiando langostas acá en Chubut, estamos estudiando una langosta que también es plaga, que se llama Tucura Sapo, uh-huh. Y hay otra chica que está haciendo compost con escarabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como verás, estamos haciendo todas cosas aplicadas. No somos el típico entomólogo o el tipo científico del tipo Einstein con los pelos parados que vivimos en nuestro laboratorio y nada más, ¿no? Nosotros estamos todo el día en la calle hablando con la gente. De hecho, pasado mañana me voy a un pueblito acá, 500 kilómetros, a contarle a la gente qué es lo que encontramos, porque nos vieron todo el verano mostrando Vida Negra y nuestra responsabilidad es contarle qué encontramos a esa gente. Por más que sea un pueblito de 500 personas, nosotros vamos igual. Porque, bueno, obviamente el miedo es lo peor, ¿no? El desconocimiento es miedo, digamos. Y el conocimiento es seguridad y fortaleza. Y por ahí, cuando no tenemos los conocimientos, todos nos convertimos en un poquito más temerosos. Ese es el peligro de desfinanciar con licencias de universidad y todo eso. Mi mamá, que nos está viendo en este momento, era aracnofóbica. Mirá. Y cuando yo empecé a trabajar... Pincha pelota, Germán, que somos también. Araña, pero mirá, era aracnofóbica, no se animaba a entrar a mi casa si había una araña. Y terminó criando cucarachas para darle comer a las arañas que yo criaba cuando vivía en La Plata. Entonces, es lo que vos decís. Cuando uno le tiene miedo a lo desconocido, a lo que no conoce. Los bichos son muy distintos a nosotros y por eso le tenemos miedo, ¿viste? Es el típico ejemplo. Vos ves un panda... Y te encanta, ves un chimpancé y te encanta, por más que el chimpancé se coma su cría, ¿no? Pero porque es parecido a vos, digamos. Sí, el pan de peludito. Diablo, ¿no? El pan de peludito, claro, que peludito cambio, lindo, ¿viste? En cambio, vos ves una araña y te da miedo porque es distinta a vos. Pero cuando la empezás a conocer te das cuenta que no es tan mala. Y ese es un poco el rol nuestro en tanto tiempo, ¿no? Perfecto. Recomendamos a todos aquellos que tienen jardines o balcones. Si te arman una telaraña, la suerte en la ciudad de Buenos Aires, que este es el canal de la ciudad, no hay que dejarla, la telaraña. O sea, no, nada de sacarte las arañas. Allá en la araña se llama Argiope argentata, que es hermosa, pone las patas como en una X, es plateadita, es divina, y ese bicho come mosquitos, el mosquito del dengue, ¿viste? Ese bicho se lo puede comer. Y hay otro montón de arañas más chiquititas que también los comen. Así que toda la araña que hace tela viene a orbicular la tierra de Spider-Man, es buena, come bichos voladores. Si no se come un mosquito, se va a comer una mosca o una polilla, ¿viste? Yo tengo... Así que esas no son peligrosas. Tengo una adentro de casa, no está bien, pero en el comedor se armó chiquita, pero ya vi que atrapó una mosca de la fruta, que las odio. Y dije, esta es mi amiga. Ahí está, ¿ves? Esta es mi amiga, dije. Le tirás insecticida y no se muere la mosca de fruta, ¿viste? Solo la araña la pudo atrapar. Tenemos acá en Chubut una mosca introducida que es Drosophila Suzuki, que es una mosca de la fruta que está generando un montón de problemas con la fruta fina, porque se la come, le pone un huevito... Y la larva se come la fruta y le baja el valor y no se puede exportar. Ahora que todo se mide en plata, capaz que nos damos cuenta de la macana que los mandamos cuando introducimos especies en un contexto que no tiene que ser, ¿no? Esto es un ejemplo. La chaqueta amarilla es otro, los abejorros europeos son otro. Hay un montón de insectos exóticos en Argentina que están causando muchos problemas, no solamente los sanitarios, sino también económicos, ¿no? Bueno, eso siempre sale mal, introducir cosas. Nosotros le mandamos la hormiga a Argentina, no sé dónde, también le metimos un quilombo. Y sí, hay que tener cuidado. Bueno, Germán, interesantísima la nota. Supongo que todos aquellos que la están viendo, los televidentes, agradecerán la información que nos diste a todo nivel sobre lo que está pasando en tu lugar de trabajo y sobre esto de amigarnos con los insectos y saber que no son nuestros enemigos, sino que su gran mayoría, el 90% en realidad, son nuestros aliados. Y que, bueno, la viuda negra es culona y tiene una nalgada, tiene una manchita roja. Identifíquenla. Esa es la actitud. Bueno, Germán. Por el interés.
por la difusión de lo que hacemos. Gracias a vos, Germán Chelli, doctor en biología, un capo. Gracias, Germán, por la nota. Gracias. Abrazo grande. Bueno, bien, a no temer, hay que informarse siempre para no tenerle miedo, porque por ahí ves una nenita que te ayuda, te agarra esa mosquita de fruta, te agarra la Aedes aegypti y vos la sacás justo a ella que te estaba dando una mano, ¿viste? Aprendimos mucho con Germán Chelli, doctor en biología, y todavía no terminó, Pablo. Imagínate todo lo que falta todavía, así que quédate con nosotros que ya volvemos con mucho más. Y seguimos en Para Alquilar Balcones o Pam para los amigos, y es momento de meternos en la primer bonus track de la noche. Detuvieron a la Barbie, la delincuente trans más buscada del norte argentino. Bonus track. Tremendo. Cayó la Barbie en Paraguay. Tuvo 8 días prófuga y la detuvieron tras asaltar joyería. Bien, la Barbie es una mujer trans de casi 2 metros de altura, ¿no? Un pedazo así. Así. Y antes de su cruce a Paraguay, supuestamente porque también están investigando, si no lo hizo con parte de la facción de Racing. Nosotros amamos a Racing. ¡Vamos, Racing! ¡Que vamos a salir campeón! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, que vamos a salir campeón! ¡Dale, que vamos a salir campeón! ¡Dale, que me vuelvo loco! De los hinchas de Racing. Del campeonato. Mirá vos, qué dato. Claro, si no pasó camuflada, si no pasó camuflada, claro, el fin de semana junto a los hinchas de Racing. Tenía más operaciones el periodista que la Barbie, igual, ¿eh? Me llamó un poquito la atención. No se vayan, no se vayan. Este es solo el primer bonus track. El que viene, tremendo. No se lo pierdan, ya volvemos. Y hemos llegado al final del Para Alquilar Balcones del día de hoy, pero no nos vamos a ir sin antes compartir con ustedes el último bonus track de la noche. La justicia le bloqueó las redes sociales a un padre que incumple con la cuota alimentaria de su hijo. Bonus track. Un padre que incumplió con el pago de la cuota alimenticia para con su hijo. Tiene el tipazo. Y una resolución inédita. Marina Napoli está con el tema. Marina. Dale. En este caso estamos hablando de un bloqueo de las redes sociales. Caca, como Kike Kelblum. Caca, como Con Kenon y Colca Carney. ¿Qué significa y cómo se instrumenta? Ello significa que el demandado no tenga acceso a las redes sociales ya conocidas. ¿Para qué y con qué fin? Para utilizar ese tiempo a los fines de tener una actividad que genere ese ingreso y pueda satisfacer las necesidades de los menores en cuestión. En este caso, la decisión de la jueza es bloquearle las redes más conocidas como Instagram, Facebook. Ustedes se comunican con Meta. Y métanle también. Ellos proceden al cumplimiento de esa manda judicial. Lo ejecutan a través de sus sistemas informáticos y la persona ya no puede acceder, a menos a nombre propio, a ninguna de estas redes sociales. Sacás un perfil falso, ¿no? No entiendo cuál es el castigo. Y aparte, ¿qué quiere decir? ¿Que a mí me sacás todas las redes sociales y empiezo a laburar más? Bueno, voy a probarlo, entonces. No soy millonario por culpa de Instagram. En fin, cosas que pasan, castigos cada vez más raros en nuestro país. Es el país que tenemos, el país que elegimos. Ahora sí, hemos llegado al final del Para Alquilar Balcones del día de hoy. Nos encontramos mañana aquí en el canal de la ciudad con un nuevo Pap.